Asociación de Tierras. Tus tierras, tus derechos. En la cordillera central, en una de las zonas del departamento del Tolima, donde se establece un corredor muy importante entre el centro y el occidente del país, encontramos el municipio de Ataco, con sus veredas y corregimientos. Hoy llegamos a algunos de los predios del sector de Canoas, donde nos dan buenas noticias de su balance de trabajo a partir de la restitución de tierras. En esta tierra grata del departamento del Tolima, la restitución de tierras se adelanta con celeridad cuando ya la mayor parte de las solicitudes pasaron la etapa administrativa y las sentencias, que ya han sido expedidas, permiten adelantar los proyectos que garantizan el retorno de sus pobladores. En medio del conflicto, los grupos violentos lograron con sus acciones que afectaron a las gentes campesinas romper el tejido social de los pobladores de la región y partir en dos sus vidas. Desafortunadamente el conflicto tuvo un nacimiento justamente en esta tierra, en el Tolima. Tenemos un nacimiento pues hacia el sur del Tolima y específicamente en Chaparral, es donde se funda las FARC, los grupos guerrilleros, y no solamente este sino los otros también que han operado en el Tolima. Este es un corredor vial que comunica tres municipios: Natagaima, Ataco, Coyaima. Pero a la vez es el paso obligado que tienen de la cordillera central con la oriental y va a pasar a la occidental también, porque de aquí salen a Florida Valle y de aquí salen a la Uribe. Por eso este era un corredor estratégico para los grupos al margen de la ley. Desde entonces se desató un conflicto político y social continuo que creó condiciones de inseguridad y una permanente disputa por la ocupación y control de las tierras. Cuando vienen las autodefensas en el 2000, pues ellos necesitaban también, se convierte en una pelea de territorios. Entonces aquí duramos más o menos en el 2001 cuatro meses en combates entre guerrilla, ejército, paramilitares, que tocó toda la gente salir de la zona. Pues el conflicto pues lo vivimos aquí, fue atemorizante para todos porque uno era el que llevaba el bulto, porque si uno iba para allá se encontraba con uno, si venía se encontraba de pronto otro grupo, y sí, hubieron unos enfrentamientos y atropellos también a muchas personas. El reclutamiento forzado, las muertes selectivas, las masacres, el hostigamiento contra la población civil y las desapariciones fueron, entre otras, las afectaciones contra una población campesina vulnerable. Y nos tocó pues salirnos porque nosotros teníamos que defender nuestras vidas y la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, y dejar todo, que se acabara, que se perdiera, porque lo importante era nosotros salvar la vida. Llegamos nosotros a Ibagué, nos ubicamos, y los muchachos pues con nosotros. El primer lío fue arrendar un apartamento, porque tanta gente para un arriendo. Entonces cuando más le dicen, le arriendo con una o dos personas, y nosotros íbamos un batallón, no teníamos cama, no teníamos nada, todo estaba acá. Esta inspiración que canto es pa' mi querido pueblo. Te llevo en el corazón, olvidarte nunca puedo. Hoy que me encuentro cantando, acompañan mis amigos, amigos del corazón, que siempre quiero y estimo. Cantamos.
Con la llegada del programa de restitución de tierras, se abrió un nuevo panorama que hoy les permite a los habitantes de la región mirar en perspectiva todo lo sucedido y restaurar el tejido social y la vida productiva de este territorio. Sus voces nos traen buenas y nuevas noticias. Yo escuché por la radio, escuché la restitución. Entonces vi que era como una entidad que por lo menos legalizaba las tierras a los campesinos y brindaba un apoyo para que la gente trabajara. Apenas vino la ley que fue aprobada, apenas abrieron la unidad de restitución en Ibagué, coordinamos y comencé a desarrollar las primeras reuniones con la gente para que nos metiéramos en el tema de restitución de tierras. Y así fue como estamos todos, la gran mayoría de esta zona estamos en el programa. A partir de la autogestión de la comunidad, se han logrado muchos avances, ya que sus beneficiarios se encuentran adelantando la etapa del posfallo, que se basa principalmente en los proyectos productivos, la asesoría técnica que brindan tanto la unidad de restitución como las demás instituciones especializadas permiten intercambiar saberes con los campesinos que conocen esta región como la palma de su mano, con el fin de sacarle el mejor partido a la riqueza natural de los suelos. Restitución de tierras. Tus tierras, tus derechos. Luego de las anteriores visitas a esta zona, ahora confirmamos que la labor constante, profesional y eficiente que se ha realizado en la etapa administrativa por parte de la unidad de restitución ha permitido presentar ante los jueces casi la totalidad de las demandas. En algunas situaciones las víctimas vienen con todas estas necesidades conjuntas, ¿cierto? Necesidades de saneamiento básico, necesidades de educación, necesidades de formación, de atención. Entonces se acercan a la unidad con ese deseo de que les apoyemos como Estado en todo ese conjunto de necesidades. Por supuesto, nosotros los orientamos, les brindamos toda la información que tenemos para poder brindarles todas las condiciones pues, que permitan de alguna manera superar esa situación muy difícil que afrontaron. El proceso se hizo, la medición se legalizó, salió la sentencia. La sentencia salió en nombre de todos. Nosotros somos seis hermanas porque varón no soy sino yo, ¿no? Y mi mamá que vive en la finca. Pero sí estamos beneficiados con un proyecto de vivienda. Con mi esposa tomamos la decisión de que el proyecto de nosotros fuera café. Y en el marco de la restitución nos dan la posibilidad de que mantengamos el proyecto y lo saquemos adelante con insumos, con la construcción de un beneficiario. Y lo que pensamos nosotros, por lo menos con ese proyecto, es más adelante, en un año, uno o dos años, es poder moler y tostar café y sacar café tostado. El primer desembolso que me hicieron fue de 11 millones y me la dieron para que le metiera trabajo a la finca, para guachapias, para sembra de pasto, para comprar la madera para el corral, para el zinc de la caseta, para el ganado, para la vaca. Como a los dos meses me hicieron el otro desembolso de 12 millones y pucho para el ganado. En el caso del café, pues el primer desembolso nos dieron para sostenimiento del café, o sea, para las limpias, para el abono, para los fungicidas. Para la elaboración del beneficiadero, de uno procesa el café, segundo y tercer desembolso es para sostenimiento, porque eso fue lo que nosotros planteamos en el proyecto. Para Taco, por ser nuestra
zona con más desarrollo. Tenemos a la fecha más de 105 familias beneficiarias de estos proyectos productivos. La inversión que ha realizado la unidad oscila sobre los 2.500 millones de pesos. Estas familias pues se han visto abocadas a un impulso muy importante en la medida en que pues van generando una oportunidad para impulsar sus predios, reactivar el sector de la ganadería, hacer intervención en seguridad alimentaria. Obviamente pues siempre del acompañamiento técnico pues está buscando las mejores condiciones para que estas familias implementen de la mejor forma sus proyectos. En la seguridad alimentaria nosotros ya comenzamos y en este momento aspiramos a fortalecer, seguir adelante. Tenemos ya las gallinas, tenemos la huerta casera, porque en la huerta casera nos vamos a comer las hortalizas sanas, limpias, que no tienen químicos, no tienen fungicidas, no tienen nada de eso. No, nos toca irlas a comprar. Aparte del avance de los proyectos productivos que aseguran la sostenibilidad del núcleo familiar, se destacan los demás beneficios que otras entidades deben desarrollar para cada familia restituida y su comunidad. La vivienda rural permite la construcción de nuevas unidades habitacionales o la restauración de las existentes. Para ellos el impacto de la vivienda fue muy grande. Ellos pasaron de tener una vivienda en malas condiciones, en bareque, en madera, a pasar a una vivienda hecha en ladrillo, en materiales óptimos que mejoran su calidad de vida. Todos, adultos y jóvenes, pueden acceder a los cursos y capacitaciones que permitirán la formación adecuada para los proyectos que se tienen en este sector del municipio. Aquí han habido capacitaciones del SENA en tema de ganadería, tema de porcicultura. Yo creo que esta zona ha sido una de las que más capacitaciones ha tenido. Lo que viene a futuro debe darse para elevar el nivel técnico de las fincas, porque nosotros tenemos la cultura tradicional de la finca como una finca y no la tenemos como una empresa. Entonces, en ese orden de ideas consideramos que el SENA está jugando un papel importante y hemos tenido unos instructores que realmente nos han hecho poner los pies sobre la tierra. En visitas recientes hemos podido identificar que día a día estas familias se involucran más con sus procesos formativos. Nos decían los mismos beneficiarios, pues una cosa es tener unas gallinas, unos cerdos, unas vacas, pero ya lo que es la ganadería como tal, meterse en la ganadería multipropósito, que es la que ellos están adelantando en la zona, pues tiene una tecnificación muy importante. Venderles sus propios productos a centros de acopio, a centros de desarrollo, es su meta. Entonces están muy involucrados. Uno podría decir que casi el 80% de estas familias ya se está involucrando con los procesos. Afortunadamente, pues hace un poco tiempo también llegó la electrificación rural a esta zona y día a día pues vamos avanzando. La Unidad de Restitución de Tierras realiza una labor de articulación entre diferentes entidades que desarrollan proyectos y programas de asistencia a las comunidades y a las personas restituidas. En la etapa de posfallo, además de los proyectos productivos, se busca la implementación de otros beneficios que llenen las necesidades básicas de la población. Ataco venía un proceso de retornos donde las entidades empezaron a actuar, pero de manera desarticulada, cada uno por su lado. A raíz del proceso de restitución, nosotros hemos podido lograr que esas entidades se articulen. Está la unidad de restitución, está el SENA, está la Gobernación del Tolima, está FEDEGAN, está el Comité de Ganaderos. Todas estas entidades, a través de la articulación que hemos logrado desde la SNARIT, han puesto su granito de arena para que
se vinculen a esta causa, que es la reparación de las víctimas. El impacto que ha generado el proceso de restitución no solamente es a las familias restituidas, sino a toda la zona. Bueno, este es un trabajo que hemos hecho interinstitucional, haciendo un acompañamiento aquí a la unidad de restitución de tierras en todo el Tolima. Es un muy buen trabajo que se ha orientado. Creo que ahorita ya hay un buen parte de seguridad. Eso ha hecho que la gente vuelva a sus áreas, vuelvan a sus tierras. Toda esta área del sur del Tolima, toda la región ha cambiado 100%. Tema de salud con relación a las familias que ya han retornado a los predios luego de emitida la sentencia. Nosotros hacemos periódicamente unas reuniones para remitir la información a la alcaldía para que ella lo vincule al régimen subsidiado de salud. Y en el tema de educación, pues a través también de la Secretaría de Educación hacemos esa vinculación de los niños a la oferta educativa local. Personas ya que terminaron su ciclo de bachillerato, con el SENA hacemos una alianza para que ellos lo vinculen a un programa técnico tecnológico si la persona desea. El emprendimiento por parte de los pobladores de este sector de Canoas se destaca porque ellos tratan de aprovechar al máximo todas las posibilidades que se les brindan. Visiten nuestra página www.restitucióndetierras.gob.co. En Facebook nos encuentran como Unidad de Restitución de Tierras y en Twitter nos pueden seguir en @urestitucion o en @ricardosabogalu. Restitución de tierras, tus tierras, tus derechos. Con mi querido mensaje solo quiero conseguir que siempre reine la paz y nunca verlo sufrir. La vida siempre es muy bella viviéndola como hermanos. Que exista la comprensión que lo que siempre anhelamos. Recorrer esta región del Tolima es conocer los dramas de la violencia dura de años atrás, pero también a su gente trabajadora, alegre y entusiasta. Su vocación por la agricultura ahora se extiende a la ganadería y a la cría de aves y de cerdos. Ya con la posesión y disfrute real de sus predios, se crea otra razón de vida, más calmada, en unión familiar y productividad. El balance para la microzona es muy positivo. Y más que positivo por la política de restitución, yo creo que es por la construcción de la paz. La construcción de retomar el campo, que las familias reactiven un sector que es necesario para el diario vivir. Las familias de Ataco están comprometidas con su política. Nosotros somos un instrumento para que ellos puedan vivenciar el pago de la deuda histórica. Yo sí considero que el país en paz es el que necesitamos, un país productivo, un país pujante, un país de emprendedor, pero un país de pelea, un país de sigamos en este meollo de 60 años que llevamos, se levantaron mis abuelos, se levantaron mis papás y yo, y voy a levantar a mis hijos en este mismo, no, cortemos ya esto y pasemos la página. Cuando quedé sola sin mi esposo, sentí que el mundo para mí se me había, como que se había acabado todo. Y así duré casi 11 años como desolada. Y ahora me siento como que volví a renacer. Porque todo va al progreso, todo va adelante. Restitución de tierra no nos ha dejado solos, nos han ayudado mucho. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad de Restitución de Tierras y las demás entidades del sector agrario
se han comprometido con todos sus recursos y talento humano en su función de servicio a las víctimas reclamantes. La comunidad entera y cada familia restituida se esfuerzan por crear las condiciones óptimas para el disfrute de sus predios. En el Tolima estamos trabajando en la parte sur y en la parte norte. Hay un muy buen resultado, hay un buen número de sentencias. La zona de Ataco la tenemos intervenida desde hace un buen rato. Allí ya hay muchas familias restituidas, gente que ya está trabajando en sus tierras, ya tiene sus viviendas. Muchos de los campesinos que tienen sentencia restitutiva han decidido regresar a sus tierras. Si a la gente usted le da con qué regresar, la gente vuelve. Hoy, campesinos y campesinas explotan tierra que ha sido restituida por los jueces de restitución. Cuando una persona puede volver a su tierra, cuando una persona puede reconstruir su familia, cuando una persona puede nuevamente tomar a sus nietos de la mano y decirle, esto es nuestro, esto lo vamos a trabajar nosotros, yo te enseño cómo se labora el campo, yo te enseño lo que fue mi historia, dónde crecí, dónde nací y es donde tú estás y vas a vivir, eso definitivamente construye paz. Le dan a uno dentro del fallo el tema de la vivienda, entonces ya usted va a tener la posibilidad de tener su vivienda y de tener su proyecto productivo. Y yo os invito a todos a que pongamos el amor nuevamente en el campo. Yo considero, y yo soy un ferviente seguidor, que creo que la paz se va a dar en Colombia. En el momento que haya paz en Colombia, el campo va a volver a florecer. Por mis venas jamás corre el odio. Las vías de acceso, la seguridad, la educación, la salud y la capacitación y asesoría permanente a las personas según sus necesidades serán la garantía de la sostenibilidad del programa que permite el retorno integral de las víctimas del conflicto. La restitución de tierras llegó para quedarse. Tus tierras, tus derechos. No me gusta jamás la injusticia, ni que al pobre quieran humillar. Quisiera que a nadie en la vida nunca, nunca tengan que llorar por la muerte de un hijo o un hermano. Esta guerra ya está por demás. Yo siempre he sido.